Según lo que dice el alto tribunal, es que tres de esas fincas que le pertenecen a Dilian Francisca Toro, a su esposo Julio César Caicedo y a un cuñado de la congresista, es que fueron adquiridos a reconocidos narcotraficantes del cartel de Cali y del cartel del Norte del Valle. Noticias Caracol visitó algunas de esas haciendas asentadas en esta parte del país. Esta es la Hacienda Brasilar, ubicada en zona rural de Bolívar Valle, una de las tres que tienen líos a la expresidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro. Según la Corte Suprema de Justicia, en el 2007, la senadora, su esposo, Julio César Caicedo, y su cuñado, Jorge Caicedo, notario tercero de Cali, compraron el predio a través de la empresa Ceiba Verde, en la que ellos son socios. De acuerdo con la Corte, la finca pertenecía a un grupo de varios narcotraficantes. Líderes comunales de la zona dicen haber visto a la dirigente política en la propiedad. La Brasilar, pues lo que tengo entendido es de Lilia Francisca Toro. El predio que aparece registrado en la oficina de Superintendencia de Registro de Roldanillo, al parecer está a nombre de Julio César Caicedo Zamorano, esposo de la expresidenta del Senado, quien aseguró que la procedencia fue legal. Noticias Caracol intentó conocer la versión del notario tercero de Cali, Jorge Enrique Caicedo Zamorano, pero según su secretaria, está de licencia. La Hacienda San Miguel, en Palmira, es otra de las propiedades cuestionadas. Al parecer, el predio pasó de Fanor Arizabaleta Arzayuz a Ignacio Álvarez Mendenjorf. Más tarde, ambos lo traspasaron a una empresa de Víctor Patiño Fomeque y finalmente la adquirió la congresista y su familia. Por otro lado, en el departamento del Meta se encuentra un tercer predio llamado La Milagrosa, también adquirido por Toro y también cuestionada por la Corte Suprema. Ok, la Corte Suprema de Justicia aseguró que la expresidenta del Congreso, Dilian Francisco Toro, pues actuó de manera consciente y voluntaria cuando compró esos predios de supuestos narcotraficantes. Noticias Caracol está teniendo más detalles sobre este importante caso. Según el tribunal, estos bienes que eran ilícitos se convirtieron en lícitos a través de maniobras de esta importante y destacada política vallecaucana. Así que vamos con Rocío Franco, quien tiene más detalles. Rocío, buenas noches. Luis Carlos, buenas noches. Pues Noticias Caracol conoció a partes de la medida de aseguramiento a la senadora Dilian Francisca Toro. En ella se dice que la senadora conocía, incluso firmó varios documentos donde certificaba estas compras de estas haciendas, pero también lo que le inquietó a la corte y lo que termina dejando en la cárcel a la senadora Dilian Francisca Toro es que muchos de estos predios fueron adquiridos, pagados a menos de la mitad del precio real. Veamos los detalles de esta determinación. En las 125 páginas de la medida de aseguramiento a la senadora Dilian Francisca Toro, se conoció que la Corte encontró que ella conocía de las negociaciones con los predios San Miguel, La Milagrosa y Basilar, pues la congresista firmó varios documentos de esas transacciones realizadas por la agropecuaria Ceiba Verde. Muchos de estos bienes al parecer tenían extinción de dominio, según lo manifestó la Corte Suprema. Luego de la indagatoria, reprocha la Corte a la senadora Dilian Francisca Toro, socio de la agropecuaria Ceiba. Ella de plano fue consciente y voluntaria en las negociaciones de los bienes San Miguel, La Milagrosa y Basilar. Asimismo, la Corte señala que las conductas de la senadora son graves y que ella lo pudo evitar. La gravedad no está en discusión, pues el lavado de activos es un riesgo que tiene un componente de prevención. Pero en la indagatoria a la senadora Dilian Francisca Toro, conocida por Noticias Caracol, ella negó que los predios tuvieran un registro de alguna extinción de dominio o ilegalidad. Imagínese, doctor, ¿qué va a saber? ¿Usted cree que uno va a comprar un predio que tiene extinción de dominio, doctor? Eso no lo hace uno nunca. Asimismo, negó tener nexos o conocer a algún narcotraficante. A nadie de esa gente, ni Juan Carlos Ramírez Abadía, ni a Rasguño, que también, a nadie, a ninguno de esos narcotraficantes, doctor. Lo cierto es que para la Corte Suprema de Justicia despierta sospechas que muchos de los contratos de compraventa de estas haciendas tenían supuestamente una cláusula en el que el vendedor renunciaba a cualquier reclamación, al parecer, por los bajos costos de...